al grito de puerta. Con mucha alegría hoy desde Upala les vamos a presentar lo que fue el evento que se realizó allá el sábado 12 de abril. Así es que con eso vamos a iniciar el programa de hoy, un buen evento que ustedes van a disfrutar. Después viene también un reportaje muy importante, Freddy y amigos, sobre lo que es Carnes al Grill, nuestro nuevo patrocinador, cómo se desempeña, es un documental sobre Carnes al Grill. ¿Y algo más que tenemos? Gracias, Roberto, un placer estar con ustedes. Otra parte importantísima, y más para el mundo equino a nivel nacional. Viene un reportaje y vamos a hablar de lo que es Corcel y Corcelac, de los concentrados de Dos Pinos. Pues con la compra de estos concentrados se puede participar en la rifa de viajes a Normandía, en Francia, a los Juegos Ecuestres Mundiales que va a ser en el próximo agosto. Así es que es parte de lo que vamos a ver hoy en Nobleza y Herraduras desde Aras JAG. Claro que sí, también en la parte de toros de antaño, les tenemos grandes jugadas de los últimos, está reciente eso, pero muy buen material de toros que hace días que no vemos o que no volvimos a ver y de montadores que tampoco volvimos a ver así. A continuación, vámonos entonces hasta Upala con la primera parte. Bueno, en este momento estamos viendo las imágenes de lo que fue el tope de Upala, que fue el mismo día de la competencia, es un tope muy concurrido, muy ordenado. Ya se está haciendo un tope de fama a nivel nacional, muchísimas tarimas, muchísima atención, por supuesto. Es parte de lo cómo se va desarrollando un pueblo y cómo se va dando a conocer. Por supuesto, creo que anduvieron arriba de los 1,000 caballos. Una recepción increíble en una finca que se llama La Hacienda de los hermanos Barrientos, ahí en el centro de Upala. Así es que agradecimiento a toda la gente que se hizo presente en este tope y, por supuesto, a todos los caballistas que fuimos a disfrutar de este tope. Bueno, y aquí estamos ya entonces, ahora sí, con el evento de Upala, que fue el sábado recién pasado. Yo quiero aprovechar, mientras ustedes ven las imágenes del protocolo, para saludar muy especialmente a una señora que cumplió años el lunes pasado. Doña Nidia Quesada, la madre, la mamá de Luis Alfonso Chavarría Quesada, de Hacienda Santa Rosa. De verdad, mi mejor saludo, o nuestro mejor saludo, perdón, de cumpleaños para ella y para toda su familia, esperando que la haya pasado muy, pero muy bien. Para nosotros es un honor poder saludarla aquí por este medio. Ahí estaban ganaderos, los montadores, momentos fundamentales de la rifa. Pues una asistencia más bien buena con toda la competencia que teníamos ese día, el clásico, otros eventos importantes, y con todo y todo, pues asistió la gente y eso nos llenó de alegría. El juego de pólvora de siempre, Freddy. Sí, buenas amigos televidentes, un placer estar con ustedes. Y nos vamos de una vez a la primera jugada, el que marcha en la segunda posición, patrocinado por Bar y Restaurante La Garrapata. Heiner Arias Castro, que se monta en este lindo pardo plomo de color, de nombre el capital de finca Río Zapote, que se va a cuatro brincos hacia adelante contra las reglas, luego sale, se define en la tanda redonderas con buena alegría, con buena movilidad, no le presenta problemas, bien sentado Heiner Arias Castro, bien manejado el estilo, viene el desocupe, sigue en movimiento, lo termina golpeando un poco el toro, pero no nada serio. Grupo Las Águilas le recuerda sus próximas fechas, recuérdelo, 19 de abril allá en Sámar, en la zona playera de Costa Rica, 27 de abril, Tres Escrinas de la Fortuna, son las próximas fechas del grupo de Monta Las Águilas, que acaba de pasar su final. Felicitar a Alonso Víquez, a Marco Castro, a toda la organización del grupo Las Águilas, pues nos dicen que fue un éxito, así es que me alegro por Alonso, me alegro por Las Águilas, pues es un bien para toda la actividad taurina. Aquí tenemos la parte final de este lindo toro, el capital. Y vendría la segunda jugada, Orlando Contreras Arablanca, Diablito, monta el Rocky de finca Río Zapote. Este muchacho se está convirtiendo en un ícono en Aced, ¿eh? En un referente, es prensador a lo último, es excelente montador y no sé cuál será el toro que lo vaya a botar. El Rocky muy bien, hizo la jugada, bonita forma, primero redondero a la derecha, después cambió y Diablito muy bien sentado, sembrado completamente en los lomos de este toro, el Rocky. Este muchacho, se habla de que montaba toros desde los 10, 11 años, ¿ah? Por ahí. Desde los 12 años, para ser más exacto. Aceite vegetal en su punto. Le recuerda que no contiene grasas trans, no contiene colesterol y no le cambia el sabor a sus comidas. Para su salud, aceite vegetal en su punto. Arroz Habanero te invita a participar en las rifas. Ahora estaremos el 27 de abril allá en Nueva Arenal de Tirarán. Ya llevaron bolsas y se ganaron premios en el evento de San Buena de Colorado. Así es que a Nuevo Arenal de Tilarán, quienes vayan, que lleven empaques vacíos de sabanero y se van a ganar un premio casi con toda seguridad.
Ahí está el Rocky y el Lazo, que llegue este Ovidio Pérez, hijo, que llegue y Lazo. Un poquito extraño el Lazo, pero Lazo al final de cuentas. Después de ver los toros de Finca Resapote, nos vamos a ver los toros de Ganadera Peta del Monte. Regresa Alfredo Flaco Fernández, que viene patrocinado allá por la Castellana en Siquirres, y se monta en este lindo toro de nombre el Montezuma de Ganadera Beta del Monte. Reciente la pegada de espuela. Es el actual premio Tauro a nivel nacional como mejor montador. Así lo escogieron muchísimos costarricenses que votaron por él. Y lo tenemos. Tremenda la pegada de este jinete, que venía de sufrir una lesión allá en Zapote el pasado 25 de diciembre. El sombrerito de Hacienda de las Palmitas, en una jugada espectacular a la hora del desocupe, lo termina majando y le fractura un brazo. Retoma sus fueros, lo vemos nuevamente montar y sigue con la misma calidad de siempre. Fuegos Artificiales Faiza, el fuego es nuestro arte. 2537-1753 es el número de teléfono. Fuegos para todo el público, para toda la familia. Una parte importantísima en los eventos de ACE son patrocinados por Fuegos Artificiales Faiza. Y les recuerdo que el restaurante Mirador Anais allá en Esparza, de 6 a.m. a 10 p.m., especialidad en carnes y mariscos, es el patrocinador de Giovanni Hernández Zapotillo. Mirador Ennis, ese, Freddy. Restaurante Mirador Ennis, grandes amigos allá en Ennis, en el restaurante. Manuel Antonio Mejías monta este toro de nombre El Mion de Ganadera Beta del Monte. Vean qué bonita jugada. Fue el segundo lugar para el montador. Salió este toro, cambió a la izquierda, definió la redondera, siempre a la izquierda. Y Manuel, que aprovecha para meter un poquito más de presión a los que le siguen, acumula segundo lugar en este y con eso se va un poquito más arriba, ¿eh? Cuidado con Manuel, que va viéndose muy suelto, y Satán y Cali que le siguen por ahí después Monochoto tienen que ponerle ganas, no perder puntos, a ver si se le acercan un poquito más. Finca Los Girasoles en Llano Verde de Pocosol, patrocinador de Manuel Mejía. Y los próximos eventos de ACET, 27 de abril, esto es de este domingo, en 8 días estaremos en Nuevo Arenal de Tilarán. El 4 de mayo en la Cruz de Guanacaste y la gran final. El 17 de mayo en Rancho Ecuestre Hermanos López. Es muy fácil llegar de Santa Clara de San Carlos. Ustedes cogen la ruta que va para San Ramón, de ahí a 3 kilómetros está el Rancho Ecuestre. Salió Manuel de este toro, El Mion, toro nuevo de Ganadera Beta del No Monte, y llegó el Lazo también para el toro. Bueno, y luego de ver El Mion, veamos este lindo toro en cruce con la Ramsa Cimental, Pinto Rojo Chivo, de nombre El Volcán, de Ganadera Beta del Monte, portado por Brian Murillo, patrocinado por Otera Arenas Blancas allá en Montezuma. Durísimo ese Volcán, tremendo el toro, levantadísimo. Y si hay que decir las cosas, lo conectó, fue un golpe en seco, un golpe serio. Dios gracias, lo vemos con casco y chaleco para la monta de toros, para la protección. Sí tiene una fractura en la mandíbula, anduvo un oído sangrándole un poco. A Dios gracias, ya está recuperándose Brian Murillo Artavia ya en su casa. Así es que para él desearle una pronta recuperación. Y las finales de Futac les recordamos aquí en ACED. El 27 de abril, Los Cachorros en Las Juntas. El 11 de mayo, Los Cañeros en Atra Tilarán. 17 de mayo, ACED en Rancho Ecuestre Hermanos López. 31 de mayo, La Selección de Pingüino allá en Bagaces. Y el Lazo, que llega para llevarse este lindo toro al Volcán, que ya tiene dos jugadas y empieza a meterse duro. Y nos vamos con la jugada número 6. Jorge Eduardo Casanova Saborío, Monochoto, patrocinado por Carnes Corovisí en Cañas. Visite Carnes Corovisí para que vea la calidad, la variedad del sabor. Ahí está en El León, de Ganadera Beta del Norte. Tremendo el toro, primero a la derecha, redondero, latigueado. Cuando sentía que lo botaba, entonces después se da cuenta que no, y el toro vuelve al otro lado, vuelve a redondear, vuelve a cambiar. Es insistente el toro, un torazo definitivamente en 16 segundos para quitarse a Monochoto. Carnes Corovisí en Cañas es el patrocinador de Monochoto. Megatrópico Alimentos, 5 estrellas para sus animales, los invita a consumir esta calidad de alimentos. Por eso son 5 estrellas para sus animales, lo mejor en suplementos alimenticios en Megatrópico, Alimento Megatrópico. Ahí está Jorge Casanova, entonces Monochoto, en este León, tremenda jugada del toro, ¿eh? Para levantarse de nuevo y para meterse duro y fuerte en la clasificación general, el León de Ganadera Beta del Monte. Ahí está este Cacho Sueltos, no es el toro más grande, por el contrario, es de los pequeños.
de nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Ahora Monteco le ofrece Modivitasan, el modificador orgánico para sus animales al que no le falta nada. Compuesto de aminoácidos, vitaminas y minerales. Producto de fácil aplicación. Mejora la conversión de alimentos. Mayor producción en menor tiempo. Reconstituyente y tonificante para el estrés y enfermedades. Los toros aquí en Hacienda Santa Rosa se les aplica Modivitasan porque no les hace falta nada. Modivitasan, pídalo en su farmacia veterinaria. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente vístase bien. Utilice sombrero dragón, su sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor al 22-31-44-82. FETEC, Federación Taurina Costarricense, presenta Campeonato de Monta de Toros, los mejores toros del Atlántico y los montadores de las mejores agrupaciones del país. Primero de mayo, Río Frío Finca 10 en el Día del Trabajador. Además, toros bravos. Sea parte usted de uno de los mejores espectáculos taurinos. FUTAC, Fusión Taurina Costarricense, les invita a nuestros próximos eventos. Grupo Las Águilas, 13 de abril en Nosara, Guanacaste. Los Cachorros, 27 de abril en las Juntas de Avangares, Guanacaste. Los Cañeros, 11 de mayo en Atra, Tilarán. ACET, 17 de mayo, 6 de la tarde en Rancho Ecuestro, Hermanos López. Y la Selección de Pingüino, 31 de mayo en Bagaces. Próximamente les estaremos dando las finales de Chito Cubero y sus muchachos y Revelación Taurina de Upala. FUTAC, Fusión Taurina Costarricense. Desde Upala, en la segunda parte ya estamos viendo jugadas de los toros de Upala, cuatro ganaderías: Carlos Lara, Finca El Progreso, Ganadería Río Zapote y Ganadera Beta del Monte de los Hermanos Pérez. Disputado el campeonato, y aquí en este programa vamos a terminar de ver las jugadas donde el Sereno, donde el Inocente, donde el León y donde el Carapalia se rifan un lugar para esa gran final. Bueno, y Franklin Dalai Col Ortega, patrocinado por José Alberto Chacón, va a montarse en el Sereno, un toro que había hecho una jugada espectacular allá en Bijagua de Upala, ocupando las primeras posiciones. Aquí lo vemos, este toro, bayo, cuernos hacia adelante, enredado en su tipo de juego, confundido, que se va completamente diferente a lo que él nos tiene acostumbrado a hacer. Se va hacia adelante y Franklin Col Ortega no le presenta problemas en esta jugada. Aquí lo tenemos, donde va a llegar en cualquier momento el desocupe, desconocido completo este Sereno de Ganadera El Progreso, de Edén Ramos, allá desde El Progreso de Upala. Ahí tenemos la repetición, la gran final de hacer, recuerde, los sábados 17 de mayo a las 6 p.m. allá en Rancho Cuesta, Hermanos López. Una gran final se espera, con tremendos toros
de las diferentes ganaderías. Ahí van a estar el de Chagria, va a estar el Sombrerito, por supuesto los toros de Hacienda del Ojochal, por supuesto está metiéndose los toros de ganadera Beta del Monte, está metiéndose el Inocente, que lo vamos a ver a continuación. Así es que una final muy variada y muy reñida en toros para esa gran final número 25 de ACET. Bueno, en la siguiente jugada, Rodolfo Fofo Casanova, que fue el primer lugar montando el Inocente, precisamente que mencionaba Freddy, de ganadera El Progreso. Fofo, patrocinado por Pulpería Mauri en el Gavilán de los Ríos, dio pala durísimo ese Inocente, ¿ah? Qué volconazos a 2 metros de la salida, después cambia, redondea a la izquierda y arriba Fofo dominando una jugada dificilísima, por eso se ganó el primer lugar Fofo. El toro fue segundo lugar empatado, el toro campeón que se nos quedó antes había sido el Volcán de ganadera Beta del Monte. Este empató en el segundo lugar con el Carapálida, que ya lo van a ver ustedes al final. Tremenda jugada realmente. A primer lugar para Fofo, que sube también en la tabla de posiciones, 37 segundos, 46 centésimas. También Fofo patrocinado por Osvaldo Corea en Liberia, el niño Osvaldo Corea. Hotel Arenas Blancas es patrocinador de Giovanni Hernández Zapotillo y de Gustavo Adolfo Marín, Tavo Marín. Y Ganadería 3X los invita a sus próximos eventos. Del 25 al 5 de mayo en Las Palmitas de Puerto Viejo de Serapiquí estará presente 3X. La invitación es cordial para que ustedes acompañen. Ok, además del 3 al 13 de mayo en Tarire de Guápiles y del 23 de mayo al 3 de junio estaremos también con Ganadería 3X en los eventos allá en Cariari de Guápiles. Es las invitaciones a las próximas fechas de otro ganadero muy aliado, así es, muy amigo, como es Ganadería 3X, de don Heriberto Barca y toda su familia allá en 3X de Turrialba. Y el primero de mayo, recuérdelo, Río Frío Finca 10 con el evento de la Federación Taurina y Equina Costarricense, 10 de los mejores toros de la zona atlántica junto con 10 toros de las diferentes agrupaciones que conforman esta Federación Taurina y Equina Costarricense. No se lo pierdes, el Día del Trabajador en Río Frío Finca 10. Tenemos la parte final de este Inocente de ganadera El Progreso de don Edén Ramos, este lindo pardo con Brahman, que tiene un juego muy particular, un juego sumamente difícil. Ahí llega el desocupe, ahí lo tenemos en imágenes. Luego de ver el Inocente pasamos ya a ganadera Pocosol de don Carlos Lara, que eran los toros que iban a cerrar el evento allá en Upala, antes viendo obviamente el lazo para llevarse el Inocente. Y el Caribú es el primero, montado por Noel Miranda Amador Chequelo. Ahí lo vamos a ver, este Caribú, que en cualquier momento viene a la puerta. Ahí lo tenemos, donde sale este Caribú con buenos movimientos de izquierda, de derecha, bien sentado Noel Miranda en las primeras. Cuando el toro empieza a cambiarle a ambos lados, extrañamente lo desocupa y es uno de los montadores más regulares que tiene ACET de Costa Rica. Futac, el evento de los campeones va a ser el 18 de mayo allá en San Rafael de Guatuzo. Tremendos toros, va a estar el toro campeón y el toro subcampeón de las 7 agrupaciones que conforman Futac. Así es que hágase presente ya también toro y montador subcampeón de cada agrupación. El lazo que llega para llevarse este Caribú, el toro nuevo de ganadera Pocosol. Ok, nos vamos a la número 10, Alexander Aparicio, copiloto patrocinado por Repuestos Marita en el mercado de Upala. Viene en el Maquenco de ganadera Pocosol, este Maquenco duro, fuerte, después cambia, redondea que completa, va ahora a la derecha, también redondea. Muy bien Aparicio, muy bien sentado en 21 segundos y 4 centésimas, repito, patrocinado por Repuestos Marita, que ahora le ofrece también pago de servicios, venta de lotería, venta de repuestos para electrodomésticos, para electrónicos y demás en Repuestos Marita allá en el mercado de Upala. Y atención a nuestras próximas fechas, el 27 de abril de este domingo en 8, en un evento definitorio a lo último, estaremos, si Dios quiere, en Nuevo Arenal de Tilarán. Ahí se va a jugar el Ticabán, ahí se va a jugar el Puriscal, ahí se va a jugar posiblemente el Volcán, toros de Hacienda La Tormenta también, un evento donde se definen muchísimas cosas allá en Nuevo Arenal de Tilarán este próximo domingo 27 de abril. El 4 de mayo en otro eventazo definitivamente en la Cruz de Guanacaste. Sí señor, los esperamos en todos estos eventos. Ahí está el Maquenco de ganadera Pocosol de Carlos Lara y Ovidio Pérez Hijo, que llega con el lazo, una bailarina a la inversa. Bueno, luego de ver el Maquenco nos vamos a ir con Wilmar Arias Pipo, también que viene allá desde la zona norte de San Carlos, que se va a montar en el Oro Negro, un toro nuevo de finca Río Zapote. Ahí lo tenemos, el toro es un toro relativamente nuevo, que sale bien, dos brincos, se tiende a la tanda de redonderas. Este toro es hijo también
del finado Minifaldo, uno de los toros más reconocidos y de los que más nombre le ha dado a Finca Río Zapote. Ahí tenemos la repetición, mientras que les recuerdo que Sabanero invita a participar en todas las rifas en los eventos de hacer. Simplemente lleve empaques de productos Sabanero vacíos, cualquiera, salsas, arroz, café, frijoles, encurtidos o también sábila. Cualquiera de los productos que distribuye la marca Sabanero y ya queda participando en las rifas que vamos a hacer. Son canastas completísimas con todos los productos que tiene esta marca Coppel Iberia. Y aquí tenemos este no es panza, parecido a panza, lo tenemos allá desde para el lazo que llega para llevar el oro negro de Finca Río Zapote. Bueno, y nos vamos ahora porque llegaría la última jugada. Carlos Roberto Araya Paniagua, Cali, en el Carapálida. De ganadera Pocosol, de Carlos Lara, este Carapálida, derecha, izquierda, se vuelca, cambia, redondero, a la izquierda, velocidad, ahora le baja la espuela derecha y se fue Cali. Cali patrocinado por Talabartería, los dos potros y caballeriza Henry Mairena, no pudo, una oportunidad que tenía para acercársele más a Manuel, pero hey, así son las cosas, no es tan fácil, y es un torazo el Carapálida, definitivamente otro toro que está peleando también la clasificación. Ahí tienen ustedes los números de teléfono para que nos contacten para cualquier tipo de servicio que tenga que ver con toros, con caballos en ASET. Tenemos para la venta saltos de caballos de las cuadras de Rubén Pacheco, allá en Avangares. Así es que los invitamos a que nos contacten. 88-23-27-37-24-52-2203, nuestros números de teléfono. Posiciones de los montadores, atención, esto es hasta el evento del sábado, no está incluido el de San Buena todavía, que no lo hemos contabilizado. Manuel Mejías es primer lugar con 1.095.000 puntos. Segundo, Heiner Arias. Tercero, Carlos Araya, Cali. Cuarto, Jorge Casanova. Quinto, Rodolfo Casanova. Sexto, Franklin Cole, Brian Murillo, Jason Arias, Alexander Aparicio, Noel Miranda, Luis Alvarado, Orlando Contreras, Kevin Morales y Alfredo Fernández. En ese orden son los montadores hasta el 14º lugar, que ya Flaco empieza a puntuar de nuevo. Vamos a irnos después de ver esta tabla de la posición de los montadores, que se vuelve también, todavía no hay nada definido, sobre todo en los tres primeros lugares todavía tienen bastante oportunidad, el mismo Monochoto. Vamos a ver qué pasa en los siguientes eventos y nos vamos ahora toros con dos jugadas, Freddy. Ok, aquí tenemos los toros con dos jugadas. Se mantiene el Ticabán en la primera posición con 93.5. Tenemos el Volcán de Ganadera Beta del Monte, que se mete con dos jugadas y en una gran posición, con una gran puntuación, 93.12. El Ilegal de Ganadera La Popular, 92.5. El Soltero de Hacienda La Montaña, 91.75. Ok, y toros con tres jugadas o más, ahí lo tienen ustedes, vean qué interesante. Primer lugar está el Sombrerito con 96.12, segundo Lechagria con 95.75, tercero Chupete con 92.75, cuarto es el Modelo 92.53, quinto el Puriscal 92.50, sexto el Coqueto 92.12, séptimo el Inocente, que sube un poquito con 92.06, octavo Empatado Potencial y Emperador con 92, décimo Carapálida, se metió arriba el Carapálida con 91.84, seguidito nomás, pero con muy escasa diferencia de puntos, el León de Beta del Monte con 91.62, mismo puntaje tiene el Simba. El número 3 es el Sangre Nueva, que ya no tiene más jugadas, se va a quedar seguramente por fuera. Y el Cabanga de Hacienda Las Palmitas, que baja un poquito con 91.23. Peleadísimo, disputadísimo definitivamente este campeonato también en cuanto a los toros. Y oportunidad para que ustedes vayan a ver el desenlace, que sería el 17 de mayo allá en Rancho Ecuestre, hermano López. Carnes Argrí, el proceso completo de los manjares de la carne, desde los mejores pastos de nuestras ganaderías hasta su mesa. Carnes Argrí, conocedor del sector ganadero costarricense por más de 30 años, le ofrece las mejores alternativas en sus carnes, dándole la mejor seguridad que da la experiencia al negociar directamente con los dueños de los ganados en la propia finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios en sus ganados según su calidad, obteniendo condiciones muy superables en los atos, favoreciéndole a los ganaderos el no maltrato animal y que así no tiene que llevarlos a centros de comercio. Además, ver al ganado para su compra en su medio ambiente es la mejor forma de reconocer su calidad.
Nuestro transporte de ganado lo hacemos a través de nuestros camiones, los cuales nos aseguran su trazabilidad a los mataderos autorizados con un impacto mínimo de estrés en el animal que hace mejor su calidad. La preparación de las reses vacunas para su proceso de sacrificio es vigilada paso a paso al llegar a los corrales de espera. También es de nuestra atención el proceso de matanza y destase con las técnicas más modernas y eficaces a fin de darle continuidad a la calidad y que cumplan con los más altos estándares de calidad, según las normas aprobadas por SENASA y escala internacional para que la carne no pierda textura, sabor y frescura. Asimismo, nuestra empresa aporta con un certificado de calidad para exportación, muestra de un alto estándar de calidad. Los camiones que trasladan los canales de los animales que vienen para nuestra planta mantienen una higiene estricta y el proceso con que se cargan es llevado a cabo con vestido e instrumentos esterilizados y aptos para la labor. El aseo y la higiene que se practica en cada paso es fielmente vigilado y otro punto fuerte de nuestra empresa. Nuestra política de comprobar siempre la calidad de la carne en canal por nuestros inspectores de HACCP nos da grandes resultados traducidos en garantías para nuestros clientes que cada día son más y mejores. Ya en nuestra empresa, cada corte es seleccionado con la misma higiene, pero ahora con expertos en el seccionamiento de cada pieza de forma que llegue a su destino para ser aprovechada de la mejor manera. Ellos hacen posible que la carne lleve un porcentaje de grasa ideal, mayor o menor según sea el corte. También contamos con cortes en cerdos, búfalos y muy pronto cordero. Hemos logrado crear un verdadero rol que va desde la compra en la finca directo al proceso de la matanza y destase. De ahí a nuestra planta de deshuese, empaque y trasiego, y del traslado de los mejores cortes de carnes a cada uno de nuestros clientes, gracias a la flotilla de camiones con que todas las especificaciones cuentan y distribuyen a carnicerías, supermercados, hospitales, asilos, hoteles, restaurantes y todos los consumidores de los distintos productos de alta calidad de res, cerdo y ahora de alternativas como búfalo y cordero que le dan más poder de selección al consumidor. En Carnes Argri contamos con nuestro propio expendio de los productos que procesamos y recomendamos. Una manera de comprobar nuestra seguridad, confiabilidad, calidad y prestigio que pregonamos. Clásico es en este establecimiento ver nombres originales que dan vida a nuestra atención siempre esmerada. Visítenos. Estamos en Paso Ancho, San José, Costa Rica. Rancho Ecuestre Hermanos López, de Santa Clara de San Carlos, 3 kilómetros hacia Bajo Rodríguez de San Ramón. Restaurante El Picadero con buffet y a la carta. Venta de caballos iberoamericanos y españoles. Escuela de equitación para niños y adultos. Instalaciones para eventos especiales. Eventos todos los fines de semana. En Rancho Ecuestre Hermanos López está todo lo que te imaginas y más. Teléfono 2475-1010.
Talabartería La Moderna, calidad que nos identifica. Le ofrecemos monturas para cada actividad, sombreros, ropa vaquera, fajas importadas y fabricadas, sogas, retablos, gorras y todo tipo de accesorios para vaqueros y caballos. Lo que usted ocupe se lo fabricamos en Ciudad Quesada, del mercado 100 Norte y 50 al Este. Teléfonos 2460-1761. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal En Su Punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal En Su Punto. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Santa Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faiza. Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kircot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. FETEC, Federación Taurina Costarricense, presenta Campeonato de Monta de Toros, los mejores toros del Atlántico y los montadores de las mejores agrupaciones del país. Primero de mayo, Río Frío Finca 10 en el Día del Trabajador. Además, toros bravos. Sea parte usted de uno de los mejores espectáculos taurinos. De niño siempre me gustaron los caballos. Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación para que en el mundo hípico y la competición, mi gran amigo, sea siempre el mejor. Corcel. Alimento para equinos. Programas pasados les hemos comentado sobre la agradable sorpresa del copatrocinio de Almacenes Agroveterinarios Dos Pinos en los Juegos Ecuestres a nivel mundial en Lombardía. Hoy estamos con don Randall Rojas, don Jorge Arturo Gutiérrez, y vamos a hablar un poquito sobre eso y luego sobre los caballos de la ganadería JAG Jorge Arturo Gutiérrez. Randall, en concreto, ¿qué significa para Almacenes Agroveterinarios Dos Pinos el copatrocinio en los Juegos Ecuestres a nivel mundial? Buenas tardes, Roberto, un gusto saludarlos a los amigos de Al Grito de Puerta, a usted, a todo el equipo, y pues obviamente agradecerle a don Jorge que nos permita poder participar hoy de esta bonita grabación. Muy orgullosos de que la Federación Ecuestre Internacional, en conjunto con OLTE, quienes son los organizadores y patrocinadores de los Juegos Ecuestres Mundiales, pues haya designado a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, específicamente al Alimento para Caballos Corcel y Corcelac, como uno de sus copatrocinadores en el área. Entonces estamos muy motivados con esto y pues trabajando siempre fuerte para que la calidad sobresalga de los productos que nosotros comercializamos en los almacenes agroveterinarios. ¿Qué es Oltec propiamente? Oltec es una compañía gringa que se dedica a la fabricación de materias primas y productos terminados.
Ellos comenzaron a patrocinar los Juegos Ecuestres hace 4 años y pues el proyecto para el señor Pierce Lyon, quien es su presidente, fue tan bueno en cuanto a lo que es la proyección de marca como tal, que decidieron también en esta ocasión en Normandía patrocinar los Juegos Ecuestres. Entonces ellos a través de ese patrocinio pueden asignar en el área sus copatrocinadores. Esto lo que permite es que nosotros pues hayamos pasado por un proceso de análisis en el cual ven la calidad del producto y de esa manera poder asignar a un copatrocinador. De hecho, a raíz de esta denominación desarrollamos una promoción para el público y distribuidores que consta: por la compra de 2 sacos de Corcel o 2 sacos de Corcelac, la persona recibe una acción. Y esa acción queda participando para la rifa de tres viajes con todos los gastos incluidos durante 4 días a los Juegos Ecuestres Mundiales. Repitamos la fecha, ¿en qué fecha son los Juegos Ecuestres? Los Juegos Ecuestres son en el mes de agosto, Dios mediante, del 2014. Y la promoción finaliza en el mes de julio, obviamente para poder preparar a las personas, a los ganadores para ese viaje. Y si la gente entonces quiere adquirir acciones, ¿a cuáles almacenes agroveterinarios o a todos los almacenes agroveterinarios en el país, cuántos son y así a grandes rasgos en qué lugares están? Ok, de hecho esta promoción está dirigida para el público en general, para el público caballista en general, sean asociados o no asociados de la cooperativa, y también hemos tomado en cuenta a nuestros distribuidores. Así que puede encontrarse en cualquiera de los almacenes agroveterinarios Dos Pinos, que son 19 en todo el país, o los distribuidores que tenemos también asignados alrededor de los almacenes o en diferentes zonas. Tal es el ejemplo de que nosotros en la zona sur no tenemos un almacén agroveterinario, pero sí tenemos a la Cámara de Ganaderos, que ellos sí distribuyen el alimento. Entonces ellos también están participando, los que compran en la Cámara están participando en la rifa de los 3 viajes. Don Jorge Arturo Gutiérrez, ¿qué ha significado para ustedes el consumo de los productos Corcel y Corcelac? Primero, pues agradecer a Grito Puerta que esté aquí en su casa, como es Salas JG, y realmente estar a la par de una compañía tan fuerte como lo que es el almacén, los almacenes Dos Pinos y lo que es la cooperativa de productores de leche, y bajo sus marcas de Corcel y Corcelac, que son 2 excelentes alimentos en donde tenemos ya muchos años desde que salió al mercado. Y realmente es fundamental, como mencionaban anteriormente ustedes, una buena alimentación a la par de la parte genética y la selección que nosotros vamos haciendo año con año. Creo que definitivamente estos concentrados, el Corcel y Corcelac, nos permiten a los productores pues ese esfuerzo que hace uno en mantener la calidad y tratar día a día a superarse. Sin una buena alimentación no sería pues tan fácil de llegar, porque si los animales no se desarrollan bien y no se nutren bien, pues no vamos a tener un acabado final de los diferentes animales que vemos en las competencias. ¿Le gustaría ir a Normandía usted? ¿Está por ganarse el viaje? Pues realmente es un gran esfuerzo que ha hecho la cooperativa Dos Pinos y en esta promoción, sobre todo para cualquier criador o cualquier caballista, sería algo pues sumamente interesante, sobre todo a nivel de educación. Sería pues muy bonito estar allá, ojalá que seamos uno de los que vamos allá. Por eso yo los invito a todos a que compren el concentrado y guarden muy bien las colillas, porque por cada 2 sacos nos van a dar una acción, que es algo importante que lo sepan y que las pidan y que las tengan para que todos nos peleemos ese viaje. Claro, pasemos a ver los caballos de Aras JAG, los que tenemos hoy. Don Jorge, el primer caballo que estaremos ya viendo es Cocles, uno de los caballos más renombrados de la ganadería. En concreto, cuénteme sobre las características y las cualidades, sobre todo, que tiene Cocles. Cocles es un garañón que al cabo de los años ha logrado posicionar varias veces como mejor garañón del año. Un caballo que da muchísima calidad en sus hijos, tiene una excelente capa, muy buenos movimientos. Un gran prototipo racial, que tal vez es lo más importante de este caballo. Un caballo que por donde lo veamos nos inspira a un costarricense de paso. Y esto pues lo ha hecho tener muchos hijos ya en el mercado, y sobre todo algo muy interesante, tiene 2 campeones nacionales el caballo con apenas 9 años. Esto deja mucho que desear, porque definitivamente un parámetro de comparación de los animales es el ring de juzgamiento. Aquí es donde llegan los mejores del país a nivel nacional, y cuando se logran esos títulos con animales montados, sobre todo, pues podemos ver la genética que nos está dando el caballo. Gracias, Jorge. Randall, aprovechando la presencia tuya acá, uno de los mejores caballos en la raza costarricense paso de los últimos tiempos,
De hecho, un gran campeón es este que estamos viendo, de nombre J.G. Bagaces. Háblenos usted un poquito sobre el caballo, usted lo conoce un poco, hasta lo ha montado, si no estoy equivocado. Cuénteme usted sobre el caballo, Randa. Bueno, de hecho, un caballo espectacular, de una silla increíble, y pues, como los que tenemos la pasión de los caballos, pues sentarse sobre un animal con movimientos extraordinarios y con un brazo y unos posteriores increíbles, pues nos sentimos orgullosísimos, ¿verdad? Y pues no es la diferencia con este caballo, y definitivamente pues nosotros lo que buscamos, y digo nosotros porque también me considero pues amante de los caballos y un muy pequeño criador, lo que busca uno es poder tener un caballo que a uno le guste, poder salir con él, poder trabajar con él. Y Bagaces precisamente es uno de esos caballos donde usted puede hacer lo que ocupe con él y siempre va a estar bien montado. Recuerde que usted compra dos sacos de cualquiera de los dos, de Corcel o de Corcelac, y tiene derecho a una acción para participar en la rifa, ¿eh? Recuerde siempre guardar la acción porque va a quedar una colilla con el nombre suyo reportado y todo lo demás. Y esto puede pasar, como nos decía Randall al inicio, comprando ustedes esos alimentos en cualquiera de los almacenes agroveterinarios Dos Pinos en el país, hay 19 almacenes repartidos en todo el país, o en cualquier otro lugar que se distribuya cámaras de ganaderos, o si le llega directamente a las cuadras suyas la distribución del concentrado de este tipo, cualquier cosa así por el estilo. Ya llegando a la parte final del programa, Randa, yo voy a hacerle una pregunta. ¿La cantidad de acciones tiene algún límite o es ilimitada? No, de aquí hasta julio, de hecho, es ilimitada, no hay ningún problema. La gente puede seguir comprando los dos sacos de Corcel, los dos sacos de Corcelac, y por cada dos sacos se le va a entregar la acción. No hay un límite ahorita para las acciones, de hecho, ni va a haber de aquí hasta julio. Randa, una pregunta que se me quedaba. Si alguien tiene alguna consulta sobre lo que es la parte nutricional de los alimentos que distribuye Dos Pinos, ¿hay cómo dirigirse, hay cómo averiguar, cómo preguntar, qué sé yo, le conviene a mi caballo que acaba de pasar por una enfermedad tal y tal, o mi caballo come tal pasto, algo así por el estilo? Sí, claro, Roberto. De hecho, como anteriormente decía don Jorge, pues el tema de la calidad es muy importante para nosotros en la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, y pues ya son más de 65 años de estar produciendo alimento, entonces pues eso pues es un sello también de garantía. Y sí existe, tenemos un equipo técnico muy capacitado, y con muchísimo gusto puedo brindar el número de teléfono y también un correo electrónico si hay alguna consulta. El teléfono es 2437-3521, y pueden llamarnos y hacernos las consultas que crean convenientes vía telefónica, o de igual manera el correo rrojasq@dospinos.com. Si requieren de apoyo técnico, con muchísimo gusto coordinamos y podemos mandar a uno de los técnicos para que haga una evaluación de la condición corporal de los animales, y de esa manera el nutricionista puede estar montando una dieta. Lo importante de esto es siempre el balance en la dieta. Muchos criadores tienen la mala costumbre de comprar materias primas por un lado, por otro lado, y hacer ciertas mezclas que al final no son convenientes. Lo mejor es siempre una dieta balanceada, y qué mejor que un alimento balanceado con más de 65 años de estar en el mercado como planta de alimentos. Muchas gracias, Don Randall, don Jorge. Muchas gracias por permitirnos este. Les vamos a tener más noticias próximamente sobre cómo marcha la rifa, sobre la expectativa que hay y todo lo demás, y sobre los mismos juegos secuestres, la expectativa que se dará sobre ellos. Así llegamos al final de esta sección. De niño siempre me gustaron los caballos. Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación para que en el mundo hípico y la competición, mi gran amigo, sea siempre el mejor. Corcel, alimento para equinos.
Amigas y amigos, recuerden que para llegar a Normandía, a los Juegos Ecuestres Mundiales, solo comprar dos Corcel o dos Corcelac y queda participando en la rifa de tres viajes con todos los gastos pagos a los Juegos Ecuestres Mundiales, con Corcel y Corcelac. Rancho Ecuestre Hermanos López, de Santa Clara de San Carlos, 3 kilómetros hacia Bajo Rodríguez de San Ramón. Restaurante El Picadero con buffet y a la carta. Venta de caballos iberoamericanos y españoles. Escuela de equitación para niños y adultos. Instalaciones para eventos especiales. Eventos todos los fines de semana. En Rancho Ecuestre Hermanos López está todo lo que te imaginas y más. Teléfono 2475-1010. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Ahora Monteco le ofrece Modivitasan, el modificador orgánico para sus animales al que no le falta nada. Compuesto de aminoácidos, vitaminas y minerales. Producto de fácil aplicación. Mejora la conversión de alimentos. Mayor producción en menor tiempo. Reconstituyente y tonificante para el estrés y enfermedades. Los toros aquí en Hacienda Santa Rosa se les aplica Modivitasan porque no les hace falta nada. Modivitasan, pídalo en su farmacia veterinaria. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faiza. Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kircot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. Para que sus fajitas sí sepan a fajitas, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6. No contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. FUTAC, Fusión Taurina Costarricense, les invita a nuestros próximos eventos. Grupo Las Águilas, 13 de abril en Nosara, Guanacaste. Los Cachorros, 27 de abril en las Juntas de Avangares, Guanacaste. Los Cañeros, 11 de mayo en Atra, Tilarán. ACET, 17 de mayo, 6 de la tarde en Rancho Ecuestro, Hermanos López. Y la Selección de Pingüino, 31 de mayo en Bagaces. Próximamente les estaremos dando las finales de Chito Cubero y sus muchachos y Revelación Taurina de Upala. FUTAC, Fusión Taurina Costarricense. Bueno, y hoy en la sección de toros de antaño vamos a ver jugadas pues aproximadamente recientes, 3 años, las mejores jugadas del 2011. Pero montadores y toros que ya casi que no están participando. Este es Marvin Hernández Patilla en San Juan de Nicoya el 9 de enero del 2011 montando el Hierba Santa. Gran jugada con la que ganó a Patilla el primer lugar. Ahí tienen ustedes los teléfonos de contacto de ACET. Y aquí tienen la repetición también, mientras yo les recuerdo que Megatrópico ahora tiene un alimento exclusivo para toros de monta. Llama al 2200-0505 de Megatrópico y ahí le darán las especificaciones del caso. Consulte y se dará cuenta por qué Alimentos Megatrópico es alimento 5 estrellas para sus animales. Patilla montando el Hierba Santa. Qué buenos recuerdos, Freddy.
Así es, Roberto, este también lo tenemos muy en la memoria. Del Edvan Álvarez Tato, un sancarleño que montaba en Aced. Y lo vemos en el Buenaventura de Rancho Cortés. Esto fue en Pedregoso de Pérez León, en una gran jugada. Ahí lo tenemos, este cara blanca de Rancho Cortés, de muy buena manera. Y les recuerdo que Fuegos Artificiales Faiza, el fuego es nuestro arte. Estamos en Kirkot de Cartago, 2537-1753. Son los números de teléfono de Faiza, donde hay mucha seguridad. Son juegos pirotécnicos para toda la familia. Bueno, y en Palmares, 23 de enero de 2011, Rodolfo Fofo Casanova, que sí está obviamente montando todavía, pero este toro hace tiempo no lo vemos, el Chacarita en jugadón. Para quedarse de Fofo y ganar el primer lugar en Palmares ese 23 de enero de 2011, Rodolfo Fofo Casanova en el Chacarita. Sabanero te invita, ojo, que ya este fin de semana regalamos canastas a cambio de empaques vacíos de los productos de Sabanero. Usted lleva empaques vacíos de arroz, de frijoles, de sirope, de aloe vera o de alguno de los productos, cualquiera que sea el que distribuye Sabanero. Y tiene una grandísima posibilidad de llevarse una canasta de productos de Sabanero que le rinde una barbaridad. Que lo diga, Alamar fue uno que se ganó una bolsa este fin de semana. Esta jugada fue en Lourdes de Avangares el 30 de enero del 2011, donde Ledvan Álvarez le toca el upaleño de Hacienda Playa Hermosa, un toro que era elegantísimo, toro que era sumamente difícil y muy elegante. Este upaleño de Hacienda Playa Hermosa, ahí lo tenemos martillando en corto. Y el Edvan Álvarez Tato a una mano en una jugada muy, muy elegante. Esto fue el 30 de enero del 2011. Y la final del grupo Los Populares de Cañero va a ser el 1 de mayo en Ojancha, Guanacaste, con grandes toros, con mucha participación en cuanto a monta americana, por supuesto. Y la monta del estilo de nosotros, la monta con picos. Recuérdelo, es el Día del Trabajador allá en Ojancha, Guanacaste, por tercer año. Y esta jugada es de Eduardo Olivares, Cigarrito, montando el Shanghai de Finca Lourdes. Gran jugada en Río Negro de Cóbano. Eso fue un día después de la que vimos antes, 31 de enero de 2011 en Río Negro de Cóbano. Imagínense ustedes, Cigarrito hace días que no lo vemos y el Shanghai hace más todavía que no lo vemos. Gran jugada definitivamente. FUTAC, el evento de los campeones, este próximo 18 de mayo en San Rafael de Guatuso, donde irán los montadores campeones de las 7 agrupaciones de FUTAC, si Dios quiere, salvo que pase algo extraño, pero serán 12 jugadas. Irán además otros montadores más de las principales agrupaciones de la misma FUTAC, Fusión Taurina Costarricense, en un evento espectacular. Esto fue en Parrita, donde Heiner Álvarez se monta en el panadero de Hacienda Playa Hermosa. Esto fue el 13 de febrero del 2011, en este lindo toro pardo cuerniabierto que era sumamente alegre y sumamente redondero desde la primera jugada, donde lo tuvo Popo Alfaro y pasa manos de Hacienda Playa Hermosa y muere en el estilo de juego el toro. Los cascos y los chalecos para la protección de la monta de toro los tenemos en Hacer. Llámenos 2452-2203, 8823-2737. Y viendo esta jugada, quiero mandarle un saludo muy especial a Flaco de Siquirro Roberto, que está de cumpleaños también. Eso, buena entrada de Freddy, claro que sí, saludo especial, Flaco. Cumplió años el lunes. El lunes fue que cumplió años, sí. Aquí tenemos ahora, el martes más bien, perdón, disculpen el error. Aquí tenemos ahora el toro, el Caradura de Hacienda Las Palmitas. El montador es definitivamente Marvin Hernández, Patilla de Bagazo, fue en Quepos, 19 de febrero de 2011. Gran jugada para ganar el primer lugar, Patilla, y el toro creo que fue segundo lugar. Y lo tienen ustedes, esta es la siguiente. Rigoberto Arias y Baja Gringo, que se monta en un torazo que tenía los hermanos Espinal, lo hacían de los Ochales en el Calle 13. Esta jugada fue en Quebrada, ganado el 27 de febrero del 2011, donde Rigoberto lo vemos bien sentado, bien posicionado en esta gran jugada. Y Ganadería 3X les recuerda las próximas fechas que van a tener actividad del 25 de abril al 5 de mayo. Van a estar en Las Palmitas de Puerto Viejo, de Sarapiquí. Del 3 de mayo al 13 en Tarire de Guapiles. Y del 23 de mayo al 3 de junio en Cariari de Guapiles. ¿Y se acuerdan de este toro, el Suspiro? Sí, señor, de Raúl Rojas, Finca el Atardecer, montador Luis Hernán Mejías, en gran jugada en Vainilla de Paquera el 3 de abril del 2011.
Y les recuerdo con esto el evento del 1 de mayo de la Federación Taurina Costarricense en Río Frío, Finca 10, donde van montadores de las mejores agrupaciones, los mejores toros de la zona atlántica. Recuerden, 1 de mayo, Río Frío, Finca 10, para que ustedes se hagan presentes a un gran evento de la Federación Taurina Costarricense. Esta fue la jugada ganadora del Zapatito con Heiner Arias Castro Satán el 10 de abril del 2011 allá en Atra, Tilarán, donde este Zapatito de Hacienda Playa Hermosa sale definidísimo, con potencia, bien redondero, y no le presenta problemas. Y eso sí, a Heiner Arias Castro Satán, ahí tenemos la repetición, pateando el tercio trasero de buena manera, y viene la tanda de redondieras, bien equilibrado el cuerpo de Satán. Aquí lo vemos, el toro por la inercia de la jugada lo empieza a meter en el tercio delantero, se ven problemas, le aparta el cuerpo, que eso es sumamente difícil ya en una jugada, bien equilibrado Satán hacia atrás. Y esta jugada fue en Bagaces, 29 de mayo de 2011, el mismo Satán, Heiner Arias, en el Bucanero de Hacienda El Ojochar. Saludo para los hermanos Espinar, ¿eh?, que andan re bien de toros ahora, ¿eh? Y este Bucanero que hizo tremenda jugada allá en Bagaces ese 29 de mayo de 2011, donde ganaron ambos el primer lugar en este evento. Qué toro más levantado, cómo patea atrás y cómo revienta, pero mejor todavía Satán, por lo menos en los 8 primeros segundos. Y estrenando el título de campeón nacional, el Bengala se trasladaba hasta Expo Liberia el 17 de julio del 2011, donde Fofo Casanova le hace esta jugada, le quita el chaleco, aquí lo vemos, le quita la placentada en el del toro, y se ratifica como el toro campeón 2010-2011 en ese evento allá fuera de campeonato en Expo Liberia, Guanacaste. Ahí lo tenemos, este lindo toro enrasado, campeón, como lo decía, 2010-2011 de Diacet. Aquí se quita por muchos méritos el toro a Rodolfo Fofo Casanova en una jugada sencillamente espectacular. Esto es todo en Toros de Antaño. Bueno, llegamos a la parte final de este programa. Se nos fue rápido, ¿verdad? Estuvo muy bien el programa, de verdad, muy contento de estar con todos ustedes. Y recordarles, bueno, ya ahora viene lo que es Semana Santa. En Semana Santa les vamos a presentar el evento desde San Buena de Colorado. Después de eso vienen más eventos, viene Nuevo Arenal y viene Nuevo Arenal de Tilarán, y por supuesto unos viajes a Nicaragua, claro, en el país vecino, en la representación de Acer de Costa Rica y de FUTAC. Y de FUTAC. Sí. Vamos para Ginoteca con FUTAC, la fusión taurina, sí, costarricense, y en ese mismo fin de semana Acer tiene participación en Santo Tomás Chontales y en Juigalpa Chontales. Así es que véanos de aquí en 8 días en su programa Al Grito de Puerta. ¡Vamos!